Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo Noti Express de Talk Sports. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y regálanos un clic en el botón me gusta de este video. Este lunes por la noche, Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, se reunió con el alcalde Jaime Pumarejo y recorrieron el malecón de la ciudad de Barranquilla para discutir y avanzar con los planes de tener el Gran Circuito del Caribe próximamente en la ciudad. El tema cada vez luce más avanzado y Barranquilla le apunta sí o sí al alojamiento de un evento deportivo sin precedentes en el país. Entrando al fútbol colombiano, ayer César Camargo confirmó que el jugador Juan Camilo Angulo es una de las salidas confirmadas del Deportes Tolima para este fin de año. El lateral de 34 años quedará libre luego de tener un paso muy regular por el equipo de Ibagué. La eliminación de Nacional sigue dando de qué hablar y en esta ocasión el encargado de dar un mensaje fue la leyenda verdolaga Víctor Hugo Aristizábal. Las finales sin Nacional son aburridas, no hay que ser hincha para verlo. Además, es obvio que los otros equipos respiran tranquilos. Sin Nacional las finales son más fáciles porque estando Nacional siempre es candidato, declaró Aristi en ESPN. ¿Estás de acuerdo con su opinión? Deja tu respuesta en los comentarios. El día de ayer, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, informó que el fútbol colombiano se extenderá hasta el mes de diciembre, jugándose la ida de la final el sábado 3 y la vuelta el miércoles 7. Con esto, el calendario de los cuadrangulares que ya habían confirmado también sufrirá modificaciones. Ayer en Caracol Radio habló Andrés Ginás tras la clasificación de Millonarios. El defensor embajador fue consultado por los rumores de un mal ambiente en el plantel de Gamero que habría provocado el sorpresivo bajón futbolístico. No, es que por eso te digo, son comentarios que nunca entendí, que pues al menos que yo viva en una burbuja y no me enteré nada de lo que pasa en el equipo, en mi forma de ver, nada de lo que se dijo es verdad. Mañana se definirá el campeón de la Copa de Play entre Junior y Millonarios, y el Tiburón aún no confirma de manera oficial si recuperará a algunos jugadores de la enfermería. Según pudimos conocer, el lateral Walmer Pacheco podría ser uno de los lesionados que regresaría para este partido, pues ha avanzado bien en su recuperación y es pieza clave en la titular de Julio Comesaña. Con esto, llegamos al final del video de hoy. Si te gustó el programa, deja tu me gusta y un comentario opinando sobre alguna noticia. Además, suscríbete y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. ¡Ahí le vas a la vida!